Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos aquí con un vídeo. Con un vídeo de interés general. Bueno, perdonad porque se ve de fondo la puerta abierta. Siempre se ve la. Y diréis. Va a haber dos cosas que siempre veis, que me vais a ver siempre con las uñas largas, ¿vale? Porque bueno, me da asco tocar las cosas con los pulpejos de los dedos. Y luego vais a ver la puerta abierta, porque cuando me meto en el despacho a trabajar, Homer siempre se pone ahí, ¿vale? Entonces, Bucky la tengo aquí al lado y Homer se pone en la puerta porque le gusta ponerse ahí, entonces siempre la tengo que dejar abierta en beneficio por si no se ponen a ladrar y arañar la puerta y tal. Entonces, bueno, los tengo muy consentidos. Bueno, pues aclarando el porqué de este entorno laboral lamentable, que no os preocupéis que esto se va a corregir, ¿vale? Porque una de las cosas que quiero hacer ahora a partir de septiembre es que voy a grabar unos podcasts. Bueno, a partir de septiembre, quizás octubre, no lo sé, después del verano, pero como el verano acaba el 21 de septiembre, pues ya veremos. El caso es que quiero acondicionar un sitio de la casa abajo en el garaje y tal, para ponerlo bien chulo y todo eso, para hacer grabaciones, sobre todo para el tema de los cursos y tal, que los vídeos de los cursos y todo eso, pues bueno, son más serios y tengo que empezar a grabar cursos y un montón de historias ahora a partir de cuando, después del verano, ¿vale? Que septiembre será prácticamente octubre ya, ¿vale? Entonces, bueno, montaremos así unos neones de puticlub y movidas de esas, ¿sabes? Para hacer Twitch, podcast y bueno, pues todas esas mierdas que están ahora de moda, ¿sabes? Que ahora mismo, pues, conforme me tengo organizado el día y demás, me apetece hacer cosillas de esas, pero para hablar de todo un poco, interés general y demás. Bueno, pues vamos al lío. Mira, vamos un vídeo que lleva 1 minuto y medio. Un vídeo que va sobre. No sé si siempre, yo siempre antes había oído cuando era más joven y tal, ¿no? Pues si quieres coger peso, come hidratos de carbono. Siempre se daba un motivo que no era real, ¿vale? O sea, algo que no era acorde a un beneficio, ¿no? Se decía porque son la energía, ¿vale? Porque son la energía, no, bueno, a ver, energía aporta todo. Entonces, no es. Sí que es verdad que su única función es energética, pero no, tampoco. O sea, los hidratos de carbono tienen funciones anabólicas, pero son de manera indirecta, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos crecer, el músculo debe estar lleno de glucógeno o tener glucógeno. Con músculos completamente vacíos de glucógeno durante tiempo prolongado no podemos crecer, ¿vale? Entonces, los hidratos de carbono como tal, su única función es energética, pero influyen mucho en el crecimiento muscular, ¿vale? Bastante más de lo que a veces quizás nos podemos llegar a pensar y tal, igual que las grasas, que nos pensamos que son solamente productos energéticos y demás, o de construcción, pero simplemente para reparar membranas celulares y tal, y no, no, también tienen funciones anabólicas de manera indirecta, como digo, ¿no? Y no ya solo por el ácido araquidónico, que lo he explicado mil veces, que, a ver, yo lo he explicado mil veces, pero claro, la audiencia que tengo ahora no es la misma que hace 7 años. Si alguien quiere saber qué pasa con el ácido araquidónico, que me lo deje en los comentarios y hago un vídeo sobre el ácido araquidónico. Bueno. Ah, bueno, también decir así, cuña publicitaria, que no se me olvide que la manera en la que voy a trabajar ahora va a ser haciendo vídeos para YouTube, ¿vale? Vídeos para YouTube y para la academia lo que voy a hacer es poner la manifestación física o real de, en vez de hacer vídeos concretos de temas concretos para la academia, Patreon y demás, lo que voy a hacer es las manifestaciones pues, de los vídeos que hago en YouTube, ¿vale? Entonces aquí voy a hablar de un tipo de dieta. Y en mi academia pues tendréis ese tipo de dieta en concreto, pero escrita y demás, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, porque si me vais a hablar por aquí diréis, joder, entonces que suba a la academia tal. Bueno, pues aquí hablo del tema, pero la academia ya lo desgloso con casos prácticos y demás, ¿vale? Y en el Patreon y tal, aparte de que también hay vídeos que aquí no subo ese contenido, ¿no? Pero bueno, en general ahora, durante un tiempo al menos, lo voy a estar haciendo así. Entonces, siempre se aludía a eso, ¿no? A comer hidratos de carbono porque son la fuente energética, entonces necesita más energía para crecer. No, es mentira, ¿vale? Eso no es mentira. La fuente energética son todas, incluido el alcohol, es una fuente energética. Entonces, eso no es así. Pero sí que es verdad que los hidratos de carbono tienen una peculiaridad a la hora de coger peso. Primero te van a dar más peso que otros nutrientes, ni más ni menos que por la termogénesis, ¿vale? Que es más baja que la de las proteínas, aunque más alta que la de las grasas. Te van a dar peso también porque te hacen retener más líquido, entonces vas a retener más líquido porque te vas a hinchar más como una pelota, también es verdad. Pero sobre todo te van a dar más hambre, ¿sabes? Por el tema de las hipoglucemias reactivas y demás, lo cual también es más perjudicial para la salud, evidentemente. O sea, todo es un binomio, ¿vale? O sea, no, no blanco y negro, no es un binomio de blanco y negro, pero sí que es un binomio de que todo lo que tiene cosas positivas también tiene negativas y tal. El secreto está saber acentuar las cosas positivas en momentos concretos y saber prevenir las negativas en momentos concretos. O sea, si queremos crecer, evidentemente, de manera lo más rápido posible, eso tiene que ser mediante. Joder, es que acabo de ver la camiseta. Esa camiseta me la han regalado y de GT, ¿te ves? Me voy, es que esto es como un espejo, te ves por detrás. Joder, lo que decimos, ¿no? Que
que todo lo que tenemos que hacer es saber en qué momento, ¿vale? O sea, si tú quieres crecer muy rápido, evidentemente no va a ser la mejor época de salud de tu vida o no estarás haciendo los mejores hábitos de salud de tu vida. Por eso yo soy partidario de, ¿quieres definir? Define, pero define con todas, con todas. No lo típico de no quiero definir, a la vez coger un poco de músculo y a la vez, y a la vez, y a la vez, no, porque al final estás igual siempre, no. Si quieres volumen, coge volumen. Si quieres definición, coge definición. Y hazlo con todas, ¿vale? En la época de definición se pueden mejorar ciertos parámetros de salud y en la época de volumen otros, ¿vale? En la época de definición el sistema inmune se puede debilitar, por ejemplo, la de volumen no. O sea, todo lo bueno tiene cosas malas también, ¿vale? O sea, que aquí el comer pocas calorías hoy en día parece que se ha puesto como de moda, ¿no? Que para eso, vivir más, vivir mejor, más calidad de vida y tal, la ausencia de comida es lo mejor, pero, hostia, no olvidemos que el sistema inmune, como estés comiendo poco, se te va a tomar por culo. Y el sistema inmune es el que te defiende de los agentes externos. Entonces, no todo es tan bueno y al final siempre parece que estamos entre dos bandos, ¿no? Como digo. Entonces, todo tiene cosas buenas y cosas malas, solamente hay que saber aprovecharlas en un momento concreto. Para volumen, yo ha habido veces, o ha habido gente que le he dicho que lo mejor es pues que baje las proteínas, que las grasas las mantenga a niveles saludables. Las grasas siempre digo que depende del estado de salud. Una persona que tenga tendencia a subirse el colesterol, pues tendrá que meter más. Una persona que tenga problemas en las articulaciones tendrá que tomar más, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, las grasas pueden llegar a ser terapéuticas, entre comillas. Entonces, según que los requisitos de esa persona, según las condiciones que tiene, pues más o menos grasa. Eso hasta ahí. Proteínas, bueno, pues según la destrucción, pero es que la destrucción podemos adaptarla con el entrenamiento, ¿vale? Esto es algo que la gente no entiende. La gente siempre, en culturismo siempre la gente tiene la tendencia, como ha sido un deporte muy poco científico por una parte, porque luego todo el tema de farmacología y tal es muy científico, pero bueno, el culturismo siempre ha sido de una mentalidad muy, muy, muy espartana, ¿no? De hay que ir siempre a tope, hay que hacerlo todo tal, hay que tal, 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 tal. Sin entender que el cuerpo, pues bueno, tiene unos periodos, ¿no? Homeostáticos y más, y entonces tenemos que romper la homeostasis. La rompemos durante un tiempo, no podemos romperla de por vida, entonces el cuerpo se equilibrará, tenemos que romperla, por ejemplo, luego para aprovechar para definir, entonces el cuerpo se readaptará a eso, luego otra vez para crecer, bueno, tenemos que estar jugando continuamente con esto. Algo que nunca se ha hecho, ¿vale? O sea, lo que se ha hecho es, no, si tú quieres volumen, come, entrena, y siempre al fallo y siempre tal, cuando ahora sabemos que eso no es así, ¿vale? Las articulaciones hay que dejar descansos, etcétera, etcétera. De hecho, a día de hoy ya incluso se está promulgando mucho el tema de no llegar ni siquiera al fallo, ¿no? De quedarte con siempre una RM atrás, tal, que este no es el tema a tratar, no, no estoy diciendo que esto sea malo, ¿vale? Pero estoy diciendo que ya sí que se va cientificando un poco más, haciendo un poco más científico todo esto, pero hasta ahora no, la verdad es que no lo ha sido. Entonces, si tenemos menos destrucción proteico, que no, que destrucción proteica, que no significa menos daño muscular, o sea, menos laceración. Esto ya tiene que ver con el entrenamiento, pero como digo, ya os digo, si tenéis dudas sobre algo de lo que digo, me lo ponéis abajo y puedo hacer otro vídeo explicándolo, así me dais ideas, porque llevo 8 años grabando vídeos. 8 años, estoy un poco ya, que ya no sé ni de qué hablar, y ese es el problema. Porque claro, la gente que me sigue aquí por YouTube, pues verá mis vídeos de YouTube, pero es que tengo una academia, pero es que tengo un Instagram, pero es que tengo un Patreon. Eso, hay que abastecer muchos sitios, ¿eh? Y antes lo grababa para más músculo también. Y que al final, ¿de qué hablas ya? Entonces, todo el tema de destrucción muscular y tal lo podemos modificar con el entrenamiento, pero a lo que voy, si tú subes los hidratos de carbono, las grasas las mantienes pues en una cantidad que necesites y bajas las proteínas, las digestiones son mucho más rápidas. ¿Cuál es el problema de esa gente que le cuesta coger volumen? De esa gente que dice es que no tengo hambre, no puedo comer más. Que se le solapan unas digestiones con otras, ¿vale? Porque al final, cuando el adipocito se llena de grasa, empieza a producir leptina. Leptina es la contraria a la grelina. Entonces, la leptina lo que hace es saturarnos, ¿vale? Y ralentiza los movimientos peristálticos, los movimientos digestivos, las secreciones digestivas. Total, cuanto más pesas o más comes durante un periodo prolongado, más lentas empiezan a hacer las digestiones, que esto encima se junta con que más comidas estás metiendo, porque estás en volumen, claro. Entonces, según vas subiendo calorías, curiosamente, el cuerpo lo que va haciendo es, cada vez, la va digiriendo más despacio, porque estás ya sobrepasando la cantidad que el cuerpo necesita, ¿vale? Y por eso hay gente que no es capaz de llegar a pesar 180 kilos, coma lo que coma, ¿vale? O sea, normalmente cuando vemos una persona de 180 kilos, hay dos variables. Una es aprendida y otra es genética. No todo el mundo puede pesar eso, ¿vale? O sea, yo creo que yo, por mucho que comiera, por mucha mierda, por mucho que me atiborrara a comer mierda todo el día y obligándome, yo no llegaría a 180 kilos. Yo creo que ni de coña. Nunca he sido capaz de pesar, lo máximo que pesé 132, y era con unos batidos de Vitargo, con azúcar, con unos. Bueno, no, le echaba aceite a todo. Bueno, era ya una guarrería, ¿sabes? Y llegué a 132. Ya, cuanto más comía, más cagaba, pero no conseguía más. Entonces, bueno, eso es
Otro tema, así que me voy. Esto es pensamiento creativo, esto se le llama pensamiento creativo, que cuando la gente me dice es que divaga mucho, no, es que es pensamiento creativo, vas hablando y vas relacionando los datos que tienes en esta biblioteca, los vas relacionando y entonces te vas por unos lados y por otros, y no sigues un... Yo por eso en los vídeos del curso sí que sigo un esquema para no irme, porque tengo este problema, que me voy. Me voy porque empiezo a relacionar cosas unas con otras. Entonces, total, a lo que vamos, cuando a la gente que le cueste coger volumen... Mi consejo es bajar las proteínas, mantener las grasas en el mínimo que necesiten para estar bien de salud, digo en el mínimo porque las grasas son el alimento que peor se digiere junto con la fibra. ¿Vale? Bueno, la fibra de hecho no se digiere, por lo menos un tipo de ello. Entonces, bajarlo, las proteínas. Normalmente en las dietas cetogénicas o en las dietas altas en proteínas y tal, se le atribuye a las proteínas la propiedad de ser saciante. Bien, pues cuando queremos estar en volumen y no somos capaces de coger más peso, quizás sea eso lo que hay que quitar, las dietas saciantes. Entonces hay que empezar a meter alimentos menos saciantes. Y esto con todo, ojo, los hidratos de carbono, como digo, no podemos querer polla gorda y que no duela. O sea, no queremos tener digestiones fáciles y meter más calorías, más calorías, más calorías, pero que encima sean, como se suele decir, lo más sana posible. No sé si alguien ha probado a comer a base de patata cocida, pues 1 kilo de hidratos de carbono al día. Ojo, 1 kilo de hidratos puro, no elegir 1 kilo de patata, ¿vale? Que hay gente que dice, no, yo de hidratos como raciones de 200 gramos. Y luego lo ves con 200 gramos de patata, cabrón, eso son 37 gramos de hidrato. Entonces, de hidratos puro. Entonces, hay que comerlos de forma simple, ¿vale? Y yo lo he dicho 1000 veces. Yo por eso, cuando estoy intentando mantener mi peso y tal, con todos los problemas digestivos que he tenido, yo guarreo mucho comiendo, porque me he visto en la tesitura de que no puedo meter mucho volumen alimenticio. Entonces, cogía y metía comidas muy densas, calóricamente, que ocuparan poco espacio en el estómago, ¿vale? Poco voluminosas. Y así es como yo voy tirando, pues, para mantener mi peso y demás. Ahora no, ahora tengo el estómago bien, pues ahora estoy comiendo comida limpia y de hecho estoy metiendo mucha verdura en todas las comidas porque, joder, estoy ya en 111, he cogido en 2 semanas 5 o 6 kilos que empecé con la prepa y me estoy yendo para arriba, pero porque tengo bien el sistema digestivo, ¿vale? Entonces, cuando queremos coger volumen, hay gente que se tiene que plantear si reducir las proteínas, por lo tanto, modificar el entreno acorde a esta reducción de proteínas, mantener las grasas en unos niveles acordes para la salud y que la gente no me diga, ¿y qué nivel es ese? No lo sé, no lo sé. O sea, no te conozco, no lo puedo saber. De hecho, al que conozco, quizás tampoco esté acertando, ¿vale? Entonces, alguien que no conozco, evidentemente no lo puedo saber y porque me diga, mido tanto, peso tanto, tengo tantos años, pues tampoco lo puedo saber, ¿vale? Se acaban averiguando las cosas con analíticas y feedback, es decir, para conocer a... que esto es lo que la gente no entiende. Hay gente que quiere maximizar el rendimiento con un preparador. No digo ya los típicos de verano que vienen, se van, tal, no, no digo eso. Eso ya es otro tema aparte. Pero la gente que quiere maximizar el rendimiento con un entrenador y está a lo mejor 3 meses con él, lo puedo entender si en esos 3 meses has visto que no congenias y tal, porque esto al final es que te lleve bien y ya está, ¿vale? Pero desde luego los resultados para decir a este atleta le conozco y sé cómo le sientan estas dietas, esta tal, es después de haber relacionado cosas. Y para eso tienes que haber hecho cosas, pruebas y analíticas. Entonces, no es todo tan sencillo ni tan rápido como la gente se cree de, no, dime entonces cuánta grasa tengo que tomar yo. Yo qué sé. Al final se establecen unos patrones debido a la experiencia, ¿vale? Es decir, si has tratado con 1000 personas y el 80% cumple un patrón, pues más o menos tú te vas a ese 80%, pero va a haber un 20% con el que no tienes nunca, ¿vale? Al menos que hagas pruebas y demás. Entonces, bueno, pero eso, subir los hidratos, tal. Entonces, estas dietas serán mucho más digeribles, serán muy calóricas, ¿vale? Porque meter hidratos de carbono a base de hidratos, los hidratos suelen ser mucho más palatables. ¿Por qué? Porque el hidrato se empieza a digerir ya, las lisocimas de la saliva empiezan ya a descomponerlo. O sea, es mucho más fácil de comer, de masticar, de tragar. No es como la pechuga de pollo asquerosa que empiezas a dar vueltas, vueltas, vueltas. No. A unas malas el pan, aunque no tengas hambre, pero se deshace mucho más rápido en la boca, ¿vale? Entonces, y eso ya es por la acción enzimática de las lisocimas y demás. Entonces, toda esa gente, resumen, moraleja, toda esa gente que le cueste mucho coger peso, bajar proteínas, mantener las grasas en los niveles que creamos oportunos, para bajar proteínas hay que adaptar el entreno, mucha intensidad y poco volumen, así en términos generales. Y los hidratos, pues subirlos. Y también subir la palatividad o la digestibilidad de estos hidratos, que sea más rápida y más apetecibles. Porque digo esto. Porque como digo, si vas a comer patata, pues se te va a atragantar un poco el boniato, ya te va a hacer salivar más porque es mucho más dulce, ya te le vas a comer mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay pequeños cambios que se pueden hacer. Por ejemplo, el pan es algo que la gente le viene de puta madre. Que tenga problemas con el gluten, pues pan sin gluten. Claro, pero luego hay pan, gente pues, que coge pan de centeno. Eso es intragable, ¿vale? Eso se lleva mucha fibra y eso es intragable, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, hay que saber pan blanco de toda la vida.
¿Índice de glucemia muy alto? Sí, pero no más, no más que el arroz blanco o que la pasta blanca, ¿vale? De hecho, son iguales. Entonces, esta es la moraleja. Esto es lo que digo, buscar en la academia. Ahora, además, me pondré ahora a hacerla. Subiré una dieta con todas estas características para una persona de 100 kilos, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver y al padre. Entonces, la moraleja es esa. A las personas que le cueste coger peso y que quieran que estén además, sobre todo en niveles iniciales, que no tengan una gran cantidad de masa muscular, ¿vale? Porque una persona de 75 kilos, joder, si le quita una persona de 75 kilos y una persona de 85 kilos, son 10 kilos de músculo de diferencia en igualdad de condiciones a composición, pero a lo mejor es el 100% más de músculo, o sea, un 200%. ¿Por qué? Porque es que una persona de 75 kilos le quitas todo el peso que tiene de su cuerpo, y a lo mejor de músculo esquelético le quedan 10 kilos, por poner un ejemplo. Entonces, el que tiene 10 kilos más de músculo, no es que sean solo 10 kilos más de peso, es que es el doble de músculo, ¿vale? Y el músculo es lo que de verdad consume. Aunque el hueso tiene una renovación del 7% anual, que es muy alta, el intestino tiene una renovación diaria del 30%, creo que es, bueno, es altísimo, ¿vale? Pero bueno, lo que más consume o que nosotros podemos influir, porque lo otro tiene que ver con la digestión y simplemente pues con el órgano como es y ya está. Pero lo que donde nosotros podemos influir es sobre todo en el tejido muscular. Y de una persona de 75 kilos a una persona de 85 es el doble de masa muscular, aunque solo sean 10 kilos, ¿vale? Que esto es algo que nadie tiene en cuenta y la gente siempre habla kilogramos por kilo de peso. Entonces, una persona de 85 kilos, al final, si son 2 gramos de proteína por kilo de peso, está comiendo 20 gramos más de proteína que un tío con 10 kilos menos de músculo, pero que es la mitad de músculo. Hostias, quizás no sea equitativo, ¿no? Esta subida de 20 gramos solamente. Entonces, bueno, estos ya son temas más complejos que yo divago y me pregunto muchas veces y no hay fórmulas para esto, ¿no? Pero que son gente que, o sea, son preguntas que la gente ni se cuestiona, ¿vale? Entonces, subir los hidratos, bajar las proteínas, mantener las grasas a niveles más o menos saludables y comer. Y cuanto más se vaya complicando el comer, porque más peso vayas cogiendo, porque más leptina va habiendo por el cuerpo, hidratos más simples, ¿vale? Para la actividad más simple. Luego hay una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, que esto nadie lo dice nunca. Aquellas comidas que emocionalmente os gustan más, es decir, aquellas comidas que os producen placer, se digieren mucho mejor que las que no, ¿vale? ¿Esto qué lo digo? Muy sencillo. No habéis parado nunca a pensar que, por poner un ejemplo, que algo que no os gusta mucho os cuesta comerlo, aunque la palatividad sea buena. O sea, hay gente que el yogur, el simple hecho de, o yo, por ejemplo, las papillas, el simple hecho de la textura me da asco, ¿vale? Aunque esté buena de sabor, pero me da asco. Entonces no puedo comer. Sin embargo, cuando hay algo que de textura y de sabor y todo te gusta, te puedes comer muchísimo, aunque no tengas hambre. Vale, pues las emociones también tienen que ver con todo esto, ¿vale? Entonces, ir buscando, cuanto más se os vaya complicando la subida, ir buscando aquellos alimentos que más vayan favoreciendo la ganancia de peso, pero ojo, son alimentos que más van perjudicando a la salud. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?